Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna novedad. De esa manera me ayudas muchísimo también. Ahora sí, empecemos. Saludos familia viva, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente. El día de hoy quiero presentarles este osamodas, quiero mostrarles el set y que vieran cuánto golpea. Primeramente quiero mostrarles las características para que vean cómo está constituido. Bien, si pueden dar cuenta, tiene 1951 puntos de vida, 11 PA, 5 PM, 1373 de iniciativa. Prospección 177, alcance 1, invocación 6, vitalidad 1250, sabiduría 176, inteligencia 523, suerte 350, agilidad menos 40. Bien, y quiero mostrarles algo en específico, es que aparte de todo lo que les he mostrado, tiene 40 de potencia en daños generales. Y algo muy importante para esta build, que tiene 41 a la vida, lo que nos sirve bastante siendo un osamodas, lo que nos permitirá escaparnos rápidamente de los enemigos. Bien, eso en cuanto a las estadísticas principales. Daño tiene 3. Y, ok, los daños elementales también, miren los daños, 40 daño fijo de agua y de fuego, 29 daños fijos de fuego. Es decir que esta build es una build bielemental, un híbrido inteligencia suerte. Y en eso en cuanto a las estadísticas, este es un osamo a el nivel, este es un osamo a nivel 130. Bien, en cuanto al set, quiero mostrarles, estoy usando el set Halamur Real. Para podérselo colocar completo tienen que ser nivel 130. Bien, entonces 190 en vitalidad, inteligencia, suerte, sabiduría, golpe crítico muy importante, dos invocaciones para alcanzar las 6 y daños de agua, fuego y la huida. Un Gorrot para completar los 11 pa. Tiene buena vitalidad también, 61. Estoy usando un clon que me da una invocación y aparte me da vitalidad también. Una poderosa capa fulgurante que me da paz, vitalidad y algunos daños. El dragopavo almendrado y esmeralda me da invocaciones, PM, vitalidad, iniciativa. Las botas Halamur Real, vitalidad, inteligencia, suerte, sabiduría, PM, daños, huida. Algunas resistencias. El cinturón de Halamur Real. Vitalidad, inteligencia, suerte. 26 en sabiduría. Alcance, daños de fuego y de agua. Cura, profesión, huida. Resistencia. Bien, y lo estoy completando el set con este anillo. Porque este anillo no es del set. Bien, se llama Alianza Mutesca, este por aparte. 150 en vitalidad, 50 la suerte, 17 en sabiduría, 4 golpe crítico, daño de agua y retiro de PM y alguna resistencia. Un gel anillo con PA e invocaciones. Un amuleto Halamur Real que da vitalidad, inteligencia, suerte, sabiduría, golpe crítico, PA, daños de agua y fuego. Huida, daños de empuje y algunas resistencias. Bien, eso es en cuanto acá a las partes del set. En cuanto a los trofeos, estoy usando un robusto que me da 40% de potencia, pero nos da menos 6 golpes críticos. Aunque esta build no es tan importante los golpes críticos. Bien, tenemos un evadido mediano, 16 a la huida. Y un desertor mediano 8 la huida. Muy importante estos dos trofeos para alcanzar los 40 de huida. Tenemos un jugador mediano para la suerte, nos da 30. Y un sabio mediano que nos da 30 en inteligencia. Dañador. Este también es muy importante para los daños. Nos da daños elementales a todos, pero nos quita daños críticos, que en esta build no es importante.
y nos quedamos con los daños que nos interesan, que son los daños fijos. Ok, ese es todo en cuanto al set. Bien, entonces vamos a hacer un coliseo de prueba para ver qué tal nos va con este set. Bien, estamos en el coliseo con el set híbrido inteligencia y agua. Me tocó con un Osamodas y un Eren en mi equipo. Y vamos a luchar contra un Enirisa, un Yopuka y un Eren. Un coliseo bastante parejo, creo que la mayoría somos 120 y 130. En mi caso, 130. O sea que el coliseo estaba bastante parejo. Bien, ahí el compañero empezó sacando Jalato y Tofu. Ataca a la Nirrisa, bien, y ataca al Yopuka. Ok. Turno para el Erran enemigo. Lanza su veneno para atacar al Erran de nuestro equipo. Se hace invisible y se oculta. Bien. Aquí se demora. Bien, ahora el Erran de nuestro equipo se va por venenos también. Camina. Y saca un doble. Bien, para estorbarle ahí a la Nirrisa. Excelente. Ok, turno para el Yopuka. Listo, le toca al Yopuka. Se intenta librar del Jalatón. Ok, lo mata. Bien, queda libre. Y ok, se retira. Y es mi turno. Aquí saco jabalí, saco tofu y me retiro. Ok. En el tofu para que vaya a molestar a la Nirrisa y el jabalí que va avanzando. Bien, turno para la Nirrisa. Se libera del doble, se lanza bosteo y ataca a los tofus. Avanza y lanza sus pa. Ok, se tiró pa. Bien, hasta el momento va toda la partida pareja. Ya jugaron todos los personajes. Y hasta el momento va todo empezando. Veamos turno para el Osamodas de nuestro equipo. Saca más invocaciones y pasa su turno. Bien, le sigue ahora el Erran del equipo contrario que está invisible. Bien, sigue con sus venenos. Más venenos. Y lanza una trampa. Ok. Y se oculta. Ok, bien. Hasta el momento todo normal. Turno para nuestro Erran. Avanza, sigue lanzando venenos. Parece que el Erran quiere ir a por todas por el Anirisa. Trampa y movilización y se oculta. Ok. Listo. Bien, turno para el doble. Activa la trampa y deja sin PM a la Nirrisa. Turno para el Yopuka. Bien, se carga al jabalí. Ok, sigue avanzando. Bien, mi turno. Bien, me quedé sin invocaciones. Ok, saco un Jalato. Tiro PM para que vaya para que ataque al Yopuka y saco un Koala. Bien, el Koala se va por el Anirisa. El Jalato ataca efectivamente al Yopuka. Bien, turno para el Anirisa. Veamos qué hace. Ok, lo aplacó el Tofu y se fue a buscar al koala. Pensé que iba a atacar al dragón, pero no. Se fue por el koala, ok. Pero no lo mató. Se curó un poco. Uy, el Enirisa está bastante bajo. Tiene 1200 de vida. Listo, aquí el compañero Samoa sacó más invocaciones y tiene rodeado al Yopuka. El Yopuka está completamente
Bloqueado. La única forma es que haga un salto. Bien, turno para la slam del equipo contrario. Ataca a los Amodas de nuestro equipo. Bien. El Erlang ataca a la Nerissa, parece que lo mata. Y sí, sí lo mató. Bien, le bajó. Estaba bajísimo ese Nerissa, no se curó. Era de agua, no era de curas. Ok, bien, turno para el Yopuka. El Yopuka está que quiere matar a las invocaciones. Y nada, no logró matar las invocaciones. Jaja. De que un oso es difícil, dos imposible. Listo, bien, ahí saco el dragón. Ahí ya el Erlang tiene que estar en una de esas dos casillas. Y ahí lo encuentro con el dragón. Bien, lo ataco y lo descubro con grito terrorífico. Bien, ahora turno del koala, turno del jalato y ahora turno para el osamodas. Que voy a tener. Se confundió el Yopukai. Tiene 34 críticos el Erlang ese. Ok, bien. El Osamoda se va por el Erlang enemigo. Ese Erlang creo que ya muere ya. Aunque el Yopukai también está bajando bastante. Tiene la vida baja el Yopukai. Veamos a ver cuál muere primero. Bien, se libera el Erran, se va por el Osamodas y parece que lo matan. Vamos a ver, no, nada, no lo mató. Pero sí está bastante bajo ese Osamodas. Ok, turno del Erran, le baja 1100 aproximadamente. Ese Erran, no sé cuál de los dos morirá primero. Y ahora sí el Yopuka saltó e hizo algo plausible. Jeje. Se cargó a los Amodas. Bien, mi turno. Mi turno para un Mega Jalato. Y me retiro. Bien, ahí. Muere. No murió. Oh, quedó bajito. Quedó con 10 puntos de vida. No, 18 puntos de vida. No puede ser. Qué gran suertuda. Bien. Se libera. Pensé que iba por mí. No, se fue por la RAM. Y tira una bruma. Bien, ahí se oculta, pero el Yopuka está ahí a dos casillas del Erran. Listo, ahí lo encuentra él. ¿Será que sí mata? ¿Será que sí mata? Nah, y se equivocó. Era arco, tiró buen. No puede ser, tenía que matar. Bueno, se salió el Yopuka. Ah, qué embarrada la del Erran. Bueno, bien, creo que ahí mato y listo, maté. Pero ahora falta encontrar al. Listo, allí un golpe cruji y listo, murió. Excelentemente. Bueno, ahí vieron la efectividad de este set que sí funciona inclusive para Coliseo. Y bueno, ahí se los dejo esa idea para que puedan armarse un set para nivel 130 si tienen unos amodas. ¿Y qué más? Bueno, ya solamente resta decirle que me sigan en mis redes sociales, dejen un like en este video y no olviden suscribirse. Y bueno, nos vemos y hasta la próxima.